Seguimos aquí en la trinchera, tenemos el gusto de tener a Emilio Laferreire, fue vicepresidente de RTA en la gestión de Macri, un hombre que conoce muchísimo de medios y que por supuesto es muy interesante charlar con él para de alguna manera tratar de entender dónde estamos parados y hacia dónde va. Mucha radio, mucha televisión, mucho medio, a ver, las agencias de noticias, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Qué va a ocurrir? ¿Cómo se transforman? Sí, se transforman. Emilio, qué placer tenerte. ¿Cómo va? Buen día. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer poder conversar con ustedes. Bueno, ¿cómo estás viendo? Sí, necesito un poquito de retorno más alto. Bueno, Javi te está subiendo el retorno. Ah, perfecto. A ver. Espectacular. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿cómo estás viendo estas medidas que está intentando tomar el gobierno con relación, por ejemplo, a Telam, ¿no? Que ya dicen que la van a cerrar. Bueno, a ver, la verdad que siempre es una asignatura pendiente de las últimas gestiones, ¿no? Y la verdad que los medios públicos en general siempre han sido un tema que son muy sensibles, porque obviamente que son una caja de resonancia por tratarse de que hay comunicadores en el medio, ¿no? A ver, yo tuve la verdad que el honor de ser autoridad en RTA, en Televisión Argentina, durante la gestión del 2015 al 2020. Hicimos un proceso de reforma bastante fuerte, pero siempre nos quedó un trecho por delante a resolver. Los medios de comunicación, además en esta época donde hay tantos cambios, tanta dinámica y tanta modernización y tanto cambio de hábito de consumo y todo eso, son temas que nunca van a quedar saldados según uno de los reportes. Pero lo que se toca acá, me parece, es en un contexto de crisis como la que se vive, en un momento donde hay que privilegiar dónde se implementa el recurso, dónde se afecta el recurso, es el sentido que tienen algunos entes de que sean estatales, ¿no? Y acá lo que se habla es de si una agencia de noticias es una necesidad elemental de un Estado. Y eso me parece que, chocado con, además, una realidad donde la agencia Telam ha sido históricamente un lugar en donde se ha utilizado políticamente históricamente, y por más que haya habido algunas gestiones que lo hayan querido resolver y no han podido, me parece que se juntaron todas las la tormenta perfecta, ¿no? Para la situación en la que vive Telam, ¿no? Emilio, vos llegaste a decir en algún momento que en Telam notabas hasta servicios de inteligencia metidos adentro. Bueno, sí, la verdad que la historia misma lo dice. Vamos a las mismas fundaciones de las agencias de noticias del mundo, ¿no? Generalmente han surgido de momentos donde gobiernos, digamos, autoritarios han estado al mando, digamos. Hablamos de EFE en la época de Franco, hablamos de Tela en la época de Farre, de Perón, o sea, fueron momentos donde han surgido, un momento donde era necesario por parte de los estados fortalecer su comunicación y donde nació la propaganda política, ¿no? Y a partir de ahí, incluso a lo largo de la historia, Telam ha tenido vinculación con los servicios de inteligencia. De hecho, en los primeros años de la agencia Telam, cuando se crea, creo que a los 4 o 5 años, dependía un tiempo de la CIDE, aunque nadie lo sepa, dependió de la CIDE. Y después, si uno ve en los últimos años, uno puede repasar, yo lo tengo porque formé parte por ahí del equipo de los escenarios públicos, pero digo, durante el kirchnerismo hemos tenido gerentes generales de TEAN que también han sido funcionarios de contrainteligencia de la AFI. Eso es verificable perfectamente. Sí, sí. Durante la época de la presidencia de Cristina Kirchner, el último presidente de TELAM fue Conu Rodríguez, que últimamente fue vinculado hace poco tiempo con el espionaje ilegal a jueces de la Corte, además funcionario de la CIP. Entonces, digo, siempre ha habido algo que, más allá de que puedan ser denuncias o no denuncias, son hechos en la realidad, que siempre ha habido operaciones políticas vinculadas con la inteligencia política, cosa que está mal. Y me parece que esa es una de las cosas que más se le indica a la agencia Telam, ¿no? Que
que es un organismo que se ha quedado muy viciado y contaminado, y es muy difícil de poder sanear, ¿no? Emilio Laferrere, es un placer, Raúl Vázquez te saluda. Vos sabés que... ¿Cómo estás? Muy bien, te escuchaba y bueno, coincido plenamente con esta suerte de agencia viciada y contaminada que estás planteando. Y también decía, mientras te escuchaba, que más allá de que el cierre pudo haber sucedido hoy o en estos días, no sé qué pensás, pero uno se da cuenta que tal vez empezó a cerrar o empezó a dejar de ser lo que era cuando se llenó o la llenaron de militantes que bien lejos estaban del periodismo, ¿no? Sí, claro. Es que es así. Lamentablemente, ya de por sí una agencia de noticias estatal corre esos riesgos. Entonces, cuando uno más desde el Estado tiene que cuidar que eso no se produzca. Pero una vez que se produce, después es muy difícil poder encauzar esa situación. Y los que lo quieren hacer muchas veces se encuentran con una postura muy rígida de los que quieren defender de alguna manera esos privilegios o esas informaciones, amparándose siempre en grandes, buenas intenciones, ¿no? Yo lo que puedo decir es de la gestión anterior en la que yo estuve involucrado en los medios públicos, se hizo una fuerte proceso de modernización. No hubo sentido, ¿sí? Pero ese proceso de modernización estuvo 2 años tomada la agencia. Dos años tomada por los mismos empleados de la agencia. Entonces, tampoco es que uno dice, hay espacio para, en vez de cerrarla, poder sanearla. Bueno, sí hubo algunos intentos y no se pudo. Sí. Y cuando no se ha podido y cuando se han tomado se han llevado adelante gestiones con estas malas prácticas, lo único que se ha hecho es socavar y en todo caso pulverizar la razón de ser de una agencia de noticias. Porque ya sea agencia de noticias privadas, bueno, también está muy bien, y así debe ser, seguramente es útil una agencia de noticias privadas. Yo quizá lo dudo, pero me parece que es en un momento donde la comunicación, el avance de la comunicación es tan fuerte que es un tema de debate también. Pero desde el punto de vista de una agencia de noticias estatal, me parece que hoy ya no tiene razón de ser. Ahora, Emilio, por supuesto, estas medidas tienen consecuencias duras, ¿no? En Telam trabajan 700 familias. Yo conozco a muchos colegas que son prestigiosísimos, o sea, que han hecho su trabajo con gran honestidad, seguro, intelectual. Y de pronto, bueno, gente que se queda en el medio de esta crisis sin trabajo. Sí. A ver, cuando uno plantea estas cosas también tiene que ser honesto intelectualmente, ¿no? Uno dice, no puede decir una cosa y decirse la otra. Sí, requiere situaciones duras, pero son situaciones que si uno realmente necesita o quiere plantear llevar adelante un proceso como este, tiene que saber de qué se enfrenta a estas situaciones, ¿no? Como contrapartida a eso, también te digo lo siguiente, una agencia de noticias estatal tiene que tener 700 personas. Sí, no, total. Perfecto. Bueno, pero adentro hay familias que trabajan, y sí, pero la verdad que uno, digamos, si realmente quiere llevar adelante estos cambios, tiene que saber que tiene que tomar medidas duras, ¿no? La gente seguramente más calificada seguramente tendrá más herramientas para poder, obviamente también en un contexto de crisis de los medios de comunicación, porque tampoco es que se van de ahí a trabajar y enseguida encuentran en otro lugar, claro que no. Pero así también es la economía en general del país, ¿no? Sí, sí. Emilio, te llevo un poquito hacia otro medio que tiene que ver también con algo que se viene y se está escuchando últimamente, que tiene que ver con la televisión pública, ¿no? Y tal vez tiene que ver un poco más, es más complejo tal vez de analizar, porque estamos tocando cuestiones que tienen que ver con la cultura, cuestiones que tienen que ver con una mirada un poco más federal de la cuestión, tal cual tiene la televisión pública. Se ha dicho en estos días, y me gustaría saber tu opinión, o por lo menos trascendió la idea de poner una pantalla negra en la televisión pública, es un color que denota una forma de pensar también, ¿no? Porque también uno puede estar de acuerdo con lo que puede estar sucediendo con Telam, pero también tiene que tener cuidado con algunas cuestiones, ¿no? ¿Vos cómo ves esto, que esta posibilidad de la televisión pública, y cómo ves también que se meta en la misma bolsa cuando se habla de periodistas ensobrados? No, bueno, son debates distintos, ¿no? Claramente. Sí, sí.
No, yo lo de la Pantalla Negra no lo había escuchado, la verdad que no sé. Sí, lo dejó trascenderlo a Adorni, como que era una idea de él, o así lo leí este fin de semana, claro. Que había planteado en el gabinete una idea de poner una pantalla negra para que se vea que la televisión estaba de luto en consecuencia de un desmanejo de los últimos años. Claro, no lo sé. Lo que mi visión ahí, mi postura, también con esto por tener experiencia, porque también eso cambia porque también la visión, ¿no? Haber estado ahí. Se necesita un cambio, se necesita una fuerte reforma, pero más allá de que por funcione mal o no, es porque los medios de comunicación en el mundo van en un cambio y una vorágine tremenda. Los competitivos, imagínate, los que tienen la responsabilidad, sí, de generar contenido de calidad pero sin competir, ¿no? Porque eso es la función del medio público, ¿no? Entonces uno cuando ve en el mundo hacia dónde van, y bueno, la verdad que lo que a uno le seduce son los medios públicos de los países donde sí realmente son poner recursos al medio, sí, público. Siempre pongo de ejemplo la BBC, ¿no? En ese sentido. Claro, pero anda a igualar a la BBC, claro, recursos, ¿no? Yo creo que se puede hacer un sistema de medios públicos de calidad, integrado a un sistema moderno de comunicaciones, se puede hacer, pero estoy seguro que se puede hacer con muchísimo menos dinero de lo que hoy se gasta en los medios públicos argentinos, muchísimo menos, porque lo que tienen nuestros medios públicos no es un problema del medio público en sí, del sector, sino de la burocratización producto de la mala gestión de las administraciones públicas. Uh-huh. Ese es el gran problema. Porque ¿qué pasa con nosotros? Digo, si uno lo compara con un medio privado, yo te hago esta composición. La televisión pública tiene dentro de su canal 4 sindicatos, pero Radio Nacional tiene 16 sindicatos. Claro. Entonces tiene que ser 16 paritarias. Y además desparramados en todo el país, con muchas delegaciones, subdelegaciones, pero además de eso tiene una superestructura que es RTA, que es Radio Televisión Argentina, uh-huh, en el 2009 con la ley de medios, que es una superestructura superior a los dos medios que maneja, que son Radio Nacional y Televisión Pública. Entonces tenés un directorio, claro, en la punta, tenés un staff de directores debajo de RTA, después un staff de gerentes en cada uno de los medios, debajo de eso un staff de jefes, y tenés de funcionarios lleno de caciques. Tenés yo había sacado la cuenta en su momento, tenés un jefe cada tres personas. Entonces, no, es una locura. Es culpa de los medios públicos, no, es culpa de la mala administración, de la mala política, de que se llenan de militantes, y que no hay un control como para decir, bueno, vamos a hacer un punto donde cuidemos esto, que no lo pervirtamos, digamos. Entonces digo, se pueden hacer, y encima nadie lo ve, porque la verdad, es muy difícil poder. Sí, exacto, ese también es el eje. Se pueden hacer cosas interesantes, sí, se pueden. A ver, yo pongo un caso siempre, si tenemos un segundo, de Encuentro, ¿no? Encuentro es un canal que se creó en la gestión, creo que la primera gestión de Néstor Kirchner, sí, incluso estaba Bauer ahí. Exacto. En el Ministerio de Educación no estaba Phil. Bueno, el espíritu de Encuentro fue muy, muy, muy loable, incluso como contrapartida de lo que es la televisión pública. O sea, era un canal muy ordenado, donde no había prácticamente producción propia, y todo lo que era licitado, toda la producción era licitada, ¿no? Y entonces se convocaban a productoras para que cumplan los objetivos de calidad. Es un ejemplo bastante similar a lo que es Channel 4 de la BBC, que es un canal que tiene la BBC que es generalista y que lo que hace es promocionar los nuevos formatos. Bueno, después se presenta también que Encuentro hoy es un canal que tiene, se maneja con muy pocos recursos, pero tiene una calidad sí, tiene al aire, una por producción supuesto, de calidad, es interesante, es un canal y muy una percepción ante la sociedad total, la bueno, claro, sí, ¿no? claro. Bueno, entonces hay cosas se puede, que pueden hacer, seguro, se puede hacer. Lo que pasa es que siempre estás condicionado por, bueno, estos vaivenes de la política, donde hay mucha desformación, uh-huh, y te cuento cuando se suma a que estamos en el medio de una crisis brutal, donde tenés que priorizar
los chicos de pobre Jujuy coman, ¿no? Exacto. Emilio, un placer charlar contigo. Te mandamos un abrazo. Pero por favor, un placer y siempre a disposición. Gracias. Abrazo grande. Emilio Laferreire fue vicepresidente de RTA en la gestión de Macri.